realmente lo permite los gobernantes, porque si esto no sucediera, las cosas cambiarían y cambiarían para bien, no para vivir de la forma que vivimos en Catamarca hoy por hoy, con tanta inseguridad, con tanto dolor que tenemos que seguir transitando. Para mí realmente es muy doloroso tener que seguir estando acá, cuando lo que considero que mi hijo, el alma de mi hijo ya tiene que descansar en paz, la memoria de mi hijo tiene que estar intacta y nadie más tocar ni manchar la memoria de él, porque mi hijo nunca le hizo nada a nadie. Mi hijo solamente pidió que no lo golpearan a su amigo en la vía pública, que lo estaban haciendo inhumanamente, como acostumbra la policía, lo estaban pateando. En este momento, ¿cómo está el caso? ¿En qué situación está? Ahora se encuentra nuevamente en el juzgado de garantía, cuando ya estuvo para elevar, ya estaba prácticamente elevado a juicio en la Cámara de Apelación. Los jueces de la Cámara de Apelación lo volvieron a Fiscalía, porque con total irregularidad, y como ya lo hicieron en otra oportunidad, los secretarios de los fiscales más precisamente, y el juez Acuña, no resolvieron la causa como correspondía, y así lo mandaron al expediente, al juzgado de calle San Martín, a la Cámara de Apelación. ¿Ustedes han decidido reunirse con la familia de Cardoso, la familia de Luz Viñafañez, para hacer una sola movilización en el reclamo de justicia? O sea, necesitamos estar unidos, cuanto más sabemos que la unión hace la fuerza, y bueno, hemos decidido porque sí, porque más allá de que sean diferentes situaciones, por diferentes motivos, pero sabemos que hay injusticia. Que hay injusticia y que lo que necesitamos es que realmente el Poder Judicial y junto con los gobernantes, el Secretario de Seguridad, el Ministro de Gobierno, ayuden a resolver esto como realmente corresponde, que nos acompañen y que nos ayuden a resolver por la verdad, que es lo único que buscamos, la verdad y la justicia. Por mi hijo Diego, les pido nuevamente que la sociedad de Catamarca se sume, que todas las personas que tuvieron causas, abusos o cualquier tipo de injusticia, que nos acompañe. Que nos acompañe el próximo 14 de marzo, el 14, perdón, de junio estaremos reunidos nuevamente pidiendo justicia. Es lo único que pedimos, y bueno, que la luz, salga a la luz la verdad, porque es lo que les corresponde como justicia, como poder judicial, resolver por la verdad y no encubrir, no ser cómplices de tanta corrupción que hay.